Me llamo Iriades Hernández Aguilera y soy miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Nos encontramos en la sede principal de nuestra organización en Santiago de Cuba. Me acompaña Alexander Verdecia Rodríguez, quien es coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio Río Cauto, provincia Granma. El mismo fue detenido recientemente en el municipio donde vive por la labor que realiza a favor de la campaña Cuba Decide. También la fuerza represiva, los órganos de la seguridad del Estado, le robaron unos alimentos que le habían enviado por vía de correo a Reinelio Rafael Riñones Rosabal, quien es preso político de la Unión Patriótica de Cuba. Alexander, dime qué sucedió con los alimentos que le habían enviado a Reinelio. Bueno, los alimentos llegaron el día lunes 5 del mes en curso de febrero, y el mismo lunes la seguridad del Estado, la policía política, se personó allí en el correo del municipio Río Cauto. Fueron unos peritos con un grupo de criminalística y ocuparon los 3 paquetes de alimentos y medicina que se le habían enviado desde Estados Unidos al preso político Rafael Reinelio Briones Rosabal. Cuando ellos ocupan estos alimentos, ¿fue en presencia de los familiares o lo hicieron arbitrariamente antes de que los familiares estuviesen presentes? No, allí los familiares, inclusive no se lo había avisado, a los familiares se le avisó el día 9, viernes, de los productos estos que lo habían enviado a Estados Unidos, se le avisó el día 9, pero los familiares estuvieron ajenos totalmente a que la seguridad, la policía política, le había llevado todos los medicamentos y los alimentos. Es decir, que el correo se prestó o violó al entregarle al Departamento de Seguridad del Estado estos alimentos, sin contar con los familiares que debían de recibirlos. Efectivamente, el correo del municipio de Río Cauto se tomó la atribución de entregar un producto que vino de Estados Unidos, que pasó primeramente por La Habana, pasó por un proceso, además ese producto fue pago desde Estados Unidos, se pagó el peaje, ¿no?, de la medicina y los alimentos, y habían llegado perfectamente bien hasta el municipio de Río Cauto. ¿Por qué tiene que ser en el municipio de Río Cauto que deciden abordar y confiscar estos productos? Este caso no es el único, ya que en los últimos días también los órganos de la seguridad del Estado han robado alimentos en la casa de Lisanda Rivera Rodríguez, quien es presa política de la Unión Patriótica de Cuba y se encuentra en la prisión de Cerámica, en la provincia de Camagüey. También detuvieron a Ariadna Mato Samón, la esposa de Joel Quicruz Rosabal, quien es preso político de la Unión Patriótica de Cuba, que se encuentra en el combinado de la prisión de Guantánamo, y le quitaron un dinero que llevaba destinado para comprarle alimentos a su esposo, y 3 presos políticos más que son de esta localidad, que ya llevaba este dinero y también se lo ocuparon. Se lo ocuparon sin dar explicación ninguna, simplemente le dijeron de que sabía que ese dinero se lo había dado la Unión Patriótica de Cuba y por esa razón no podían permitir de que se le comprase nada a ellos con ese recurso. Alexander, también te detuvieron en los últimos días como parte de la campaña de Cuba Decide, que está apoyando la Unión Patriótica de Cuba en este momento. Sí, me detuvieron el día 7, miércoles de este mes de febrero. Estaba yo en la zona Wi-Fi navegando por mi cuenta en internet, y entonces allí se personó la policía política con miembros de la PNR, de la policía, de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria, y me detuvieron arbitrariamente en una patrulla allí, delante de todas las personas que habían allí, y de ahí me condujeron a la vivienda donde resido y me allanaron la vivienda, hicieron un registro, me llevaron documentos, me robaron el celular, una práctica constante de estarle robando los recursos. Y bueno, de ahí también fui llevado al centro de operaciones a instrucción de la provincia y me liberaron en horas de la noche. Y luego de decirle que también, bueno, fue el miércoles 7, al otro día me vuelven a detener cuando fui a buscar una bicicleta que me habían ocupado el día que me detuvieron, el miércoles 7 por el día, me ocuparon una bicicleta, cuando fui a recogerla el jueves 8, me vuelven a detener, me aplican una multa arbitral de 200 pesos por unos supuestos grafitis que aparecen en 2 edificios, buscaron 2 falsos testigos y los pusieron a declarar de que me habían visto poniendo los grafitis, cosa no cierta porque yo no los puse. y entonces me aplican la multa, pero además de la multa me llevan 3 días para el centro de operaciones como un sobrecastigo por la posición férrea que estoy llevando contra la dictadura en el municipio de Río Cauto.